Bueno, realmente los bosques tienen un gran impacto, tanto como fijadores, purificadores, también generan un ecosistema que nos aporta, que nos da vida, pero principalmente la importancia de los bosques nace desde la fijación del agua dulce como tal, es decir, un árbol lo que hace es que coge el agua que está en el aire, por así decirlo, la que está en forma de vapor, la coge con sus hojas, la va llevando a través de sus troncos hasta las raíces y aquí humedece todo el terreno, al punto en que los mismos árboles son los que controlan el nivel freático del agua, es decir, el nivel del agua subterránea, y cuando se fija demasiada agua, se brindan nacimientos de esa agua, que es agua dulce, la cual es fundamental para la vida y de estos nacimientos dependemos nosotros como seres humanos, puesto que la mayoría o la mayor proporción de agua dulce viene de este proceso. Bueno, el agua se obtiene tan pura del proceso de fijación de los árboles, es por lo mismo, porque cuando el agua está en forma de vapor, prácticamente no tiene ninguna contaminación. Entonces lo que hace el árbol como tal es absorberla casi que pura. Y en el mismo proceso del árbol, él no la contamina, sino que antes él se alimenta de esa agua de cierta manera. Lo que hace es seguirla purificando porque se alimenta del agua y se alimenta de los otros componentes que puede contener todavía el agua. La lleva al suelo y el suelo termina de filtrarla, por así decirlo, la termina de purificar y luego cuando brota ya el agua es totalmente pura. Eso es importante. Tener árboles o, por así decirlo, mini bosques dentro del área urbana, ya que esto nos ayudan tanto a controlar la temperatura dentro de la misma ciudad como a purificar todos estos gases que nosotros generamos en un día común, ya sea por transporte en medios públicos o en medio privado, por la misma combustión cociendo nuestros propios alimentos. También es importante porque nos ayuda como a brindar un espacio que puede ser estilo un pulmón, es decir, nos genera un aire mucho más puro que hace que la calidad de vida dentro de la ciudad sea más amena para nuestra salud. Aparte de que nos genera todos esos factores que nos mejoran la calidad de vida, también sirve para mejorarle la calidad de vida a las demás especies que conviven con nosotros en nuestro planeta y que por estar estas construcciones tan amplias, tan avanzadas, que no generan tampoco ningún hábitat para nuestros animales, se hace importante conservar estos espacios verdes en donde las aves, y demás animales pueden conseguir vivienda y alimento. Este capítulo hace parte de la estrategia Madre Selva, el poder de la tierra, una producción de Teleantioquia realizada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Si quieres expandir el universo del proyecto multiplataforma para acceder a más contenidos, visita madreselva.teleantioquia.co.